El director del Registro Civil en el estado de Michoacán, Hugo Gama, habló de la problemática que existe en este tema. Hay personas que, aunque no lo crea, todavía no tienen su documento, todavía no tienen su acta de nacimiento. Por ejemplo, hay un caso en particular que llama mucho la atención en Michoacán. Es el caso de la Nueva Jerusalén. Esta ínsula del municipio de Turicato, que pareciera que ellos son una franja de territorio supraconstitucional, que hacen lo que se les viene en gana y nadie atina a hacer nada en este lugar. Bueno, dice que los habitantes de la Nueva Jerusalén, a pregunta expresa, se han estado acercando para regularizar su situación, pero que hay algo que llama la atención, fíjese. Muchos se ha dicho que la Nueva Jerusalén sirve como un refugio para personas que por lo regular tienen problemas con la ley. Pues aquí hay un dato que puede ser revelador, porque dice que la mayoría de las personas que se han acercado a regularizar su situación no son de Michoacán, ¿eh? Gente que vive en la Nueva Jerusalén, pero que no son de Michoacán. Aquí lo explica. En el caso de la Nueva Jerusalén, el problema no es los registros extemporáneos. Un buen porcentaje de la población no es michoacana, son de otras entidades federativas, y la petición que nos ha hecho a nosotros el encargado del orden de esta comunidad es apoyarlos en la certificación de estas personas, ¿no? Nosotros tenemos una lista ahorita que ellos nos proporcionaron, donde estamos haciendo la búsqueda nacional para, una vez que logremos localizarlos, realizar la impresión y poderles entregar sus certificaciones. Hace un par de meses, en la tenencia de Puro Aram, realizamos una campaña de regularización del estado civil y el 70% de las personas que acudieron era gente de la Nueva Jerusalén. Entre aclaración de actas, que tuvimos un promedio de 150 aclaraciones en esa jornada, y matrimonios, tuvimos muchos matrimonios de gente de la Nueva Jerusalén, 70 en total, entre Puro Aram y la Nueva Jerusalén. No hemos tenido nosotros ninguna dificultad para poder trabajar en la Nueva Jerusalén. O sea, hay poco a poco como que se va arreglando el asunto, pero fíjese, mucha gente que no es de Michoacán y que vive ahí y que no tienen sus actas de nacimiento, pues qué raro, ¿verdad? Hablando de manera amplia de lo que es el estado de Michoacán, dice que alrededor del 1% de los michoacanos no están registrados ante el registro civil. Son como 42 mil aproximadamente que no cuentan con este documento de identidad. La encuesta intercensal 2015 del INEGI señala que el 0.93% de los michoacanos no están registrados, ¿no? Equivaldría más o menos como a 42 mil michoacanos, y a partir de ese momento fue cuando iniciamos las campañas de regularización. Hemos estado ya en el próximo fin de semana, estamos en Marabatío, y ya serían 17 campañas realizadas en lo que va de esta administración, y ya con un promedio de cerca de 8 mil personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos que no contaban con registro. O sea, llevamos muy buen número a este ritmo. Pero, ¿cuáles son las razones para que las personas no se registren? Lo explica el propio Hugo Gama. No se acerca la gente al registro civil hasta que ocupa el acta. Pues lo que estamos nosotros pidiéndole a la gente, y cada vez que salimos a campaña, es invitar a los papás que en cuanto nazcan los niños los registren. Tenemos ahorita ya, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud para que en varios hospitales en ese mismo momento se pueda registrar a los niños. Estamos en el Hospital de la Mujer, en el Hospital Civil y en el IMSS de Morelia, y estamos por arrancar en el Hospital Regional de Jiquilpa, ¿no? ¿Y ya no hay multas por estos registros no, temporales? Nada, es completamente gratuito, no hay sanciones ni nada. ¿Por el miedo? Sí, no. Es una, viene de una reforma de hace un par de años a la Constitución Federal, y es completamente gratuito este registro, ¿no?